Mayor Jenny Ramírez. Mayor, ¿esto de promotores de prevención vial qué es? Bueno, los promotores de seguridad vial es un programa que lanzamos desde la seccional de tránsito Bogotá a fin de capacitar todos los actores viales, motociclistas, ciclistas, conductores, peatones, para que todos aprendiéramos de la norma de tránsito y asimismo tener conductas seguras en la vía. Bueno, nosotros tenemos un pensum académico de 180 horas donde los capacitamos no solamente en norma de tránsito y en algunas conductas seguras como actores viales, sino a los, digamos que a los usuarios de la vía que tienen que ver con motocicletas, entonces les damos mecánica básica, a los conductores también, a los ciclistas cómo acudir a un primero auxilio, a los peatones, cómo encontrar los pasos seguros. Entonces, dependiendo del actor vial, nosotros hacemos el enfoque académico. No, no tiene ningún costo. Nuestra misionalidad es de la Policía Nacional y la Dirección Nacional, pues la Dirección de Tránsito, nuestra misionalidad es salvar vidas. Y hemos comprobado que la prevención salva vidas. No tiene ningún costo, la convocatoria es abierta, la hacemos por gremios y empresas y la hacemos a colectivos o a personas que simplemente quieren aprender de la norma de tránsito. Bueno, la próxima convocatoria ya salió, ya tenemos la próxima convocatoria abierta, la tenemos en la página de la policía, de la seccional de tránsito. Los gremios también nos han buscado como Compensar, Tax Express, las ensambladoras nos apoyan mucho, Auteco, Japán. Sí, todos nos han apoyado a la capacitación de este personal, porque es que tenemos hasta tolerancia en la vía, que trabajar la tolerancia para lograr ser unos promotores ejemplares. Bueno, pues la idea de tener la ministra y mi general en estos espacios de clausura de nuestros programas es que se den cuenta que es una actividad que se puede plantear en otras ciudades para ayudar a que, o para evitar de hecho, la accidentalidad vial y pues las muertes fatales que nos tienen, digamos que muy tristes, porque la accidentalidad ha aumentado a nivel país inmensamente. Bueno, la seccional de tránsito en el grupo de prevención ha querido ajustarse a la necesidad del ciudadano. Yo puedo completar un grupo de 40, de 50 personas y si me dicen que su capacidad de tiempo está entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, nosotros ajustamos nuestro trabajo a la necesidad de nuestro ciudadano. La idea es que tengan la intención, quieran aprender y pues que sean nuestros promotores, porque van a ser parte de nuestra familia policial. Sí, tenemos pruebas no solamente académicas, ¿no? Tenemos también pruebas prácticas de conducción y es donde les decimos, hey, un momento, hay problemas a la hora de conducir, a la hora de respetar la norma. Cuando nosotros no tenemos actitud segura en la vía, entonces podemos causar un accidente, no solamente donde implícitamente estemos nosotros inmersos, sino también que tengamos o afectemos a otro ciudadano. ¿Qué sitio web pueden ver la convocatoria de ellos? Bueno, nosotros ahorita tenemos @héroesviales, es nuestra página de Face, y ahí tenemos la convocatoria. Héroes Viales es, digamos que nuestra campaña bandera, porque tú puedes ser uno de ellos. Cualquiera podemos ser héroes viales.